Todo lo que tiene que ver con la ruptura entre Shakira y Piqué sigue siendo noticia a nivel internacional y las noticias derivadas de los caminos separados que tomaron en distintos puntos del mundo lo confirmarían. Si bien la barranquillera pasó ya la página de su tormentosa relación con el también empresario y le estaría haciendo ojitos a un grande de fútbol mundial, todavía algunos medios catalanes insisten en comentar que hay algunas rencillas entre ambos. Ahora los focos de las cámaras están sobre la colombiana, ya que según el Nacional de Cataluña se convertiría en madre por tercera vez. Uno de los detalles que se conoció es que a ella le encantaría que su bebé naciera en Miami, Estados Unidos, ciudad en la que reside ahora. Eso sí, en medio anteriormente citado expresó que la intérprete no tendría su supuesto nuevo hijo, sino que habría entregado a una de las modas. De los famosos del planeta sería por medio de un alquiler de vientre. Shakira, madre de una niña, hermanita para Milani y Sacha, nacerá en Miami. La colombiana será madre a corto o mediano plazo, aunque no será ella quien quedaría embarazada. No correría los riesgos que conlleva quedarse en embarazo a los 46 años, comentó el medio. Ese mismo informativo expresó que la colombiana no quiere otro hijo nacido en Barcelona, una maternidad que si se cumpliera los deseos de Shakira sería de una niña. La cantante siempre ha querido una pequeña en la casa. Esa decisión de Shakira incomodaría a Gerard Piqué. Puesto que en el programa Chisme no afirmaron que el jugador estaría interesado en convertirse en padre de nuevo y deseaba tener una hija, aunque no precisamente con Clara sino que también optaría por una alternativa distinta como un vientre subrogado. ¿Qué opinan ustedes de esto? Ah, déjenmelo saber en los comentarios.